Y sí,
desde muy temprano, pero vamos a darle reconocimiento a Betty Caballero, en principio, en nombre del municipio, de Matías Lasparrini, que es nuestro subsecretario de Cultura, y agradecer infinitamente a nuestros compañeros que son los sonidistas, iluminador, asistente, Andrés, a Jorgito, a Oski, que hace posible que esto siga iluminado y con sonido, y queremos el aplauso de ustedes y un pequeño reconocimiento para que se acuerden de nosotros. Y la idea siempre decimos aquí en este lugar que no es estar sino volver. Muy bien, ahora sí, el broche de oro de esta noche maravillosa que nos ha hecho vivir Betty Caballero y sus invitadas, sus amigas, grandes cantoras que han prestigiado este escenario. Bueno, no vamos a hablar más en agradecer, ya está todo dicho. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Desde la entrada hasta aquí atrás, hasta los invitados, todos ustedes, las familias nuestras. Acá parece todo lindo, acá, pero detrás de cada uno de nosotros hay una familia que nos aguanta. Los ensayos, mi hermana se tapa la cara porque no me aguanta más. Grito todo el santísimo día. Así que bueno, y los músicos también, sobre todo los hombres que se van de las casas, que se llaman hasta las 3, 4 de la mañana. Y bueno, que te ensayaron, ¿no? Bueno, nos vamos despidiendo. Raúl Noriega, María Buscobar, Adrián Caballero, Marilín Patrullero y Luis Pedazzi, los músicos que nos acompañaron hoy. Luis Pedroso, Estela Correa, Silvia Bruno, Mónica Falcón, Candela Massa, Valeria El Rejunte. Muchas gracias.